Bueno, vamos a comenzar la sesión de hoy, que es la tercera y última. Mientras tanto, le voy a pedir a Belinda que ponga una imagen, a ver qué tal se ve. Es la que aparece como un asunto del que hablamos ayer, se llama, la imagen búsquela es Toro Pasupatina. Ese. ¿Recuerdan que...? Ay, perdón, con micrófono. Ay, no, se me da miedo. Ya. ¿Recuerdan que ayer hablamos de esto? Este es el toro. Como ven, el puente es relativamente estrecho, lo pueden ver por cuántas personas pueden pasar a la vez. Pero el toro lo ha ocupado enteramente. Y entonces está mirando fuera, hacia el río, y tanto las personas de un lado como las que estamos de este lado no podemos pasar. La pregunta es, si el toro no se mueve, ¿cuánto tiempo vamos a pasar aquí? Hasta que el toro se mueva. El toro puede decidir no moverse en horas. No, el toro es Shiva. No es que el toro sea un animal consagrado a Shiva, es que es Shiva, directamente. Por lo tanto, el toro es máximamente sagrado. No puede. Lo puedes tocar, porque incluso trae buena suerte. Esto es, tienes que dirigirte, te diriges al toro de una manera, le tocas la frente. Bueno, da un poco de respeto tocarle la frente a un animal de esta envergadura. Pero te puedes acercar, el toro tiene una tica puesta. Ustedes se habrán fijado que entre los hindúes se usa una mancha que uno se pone en la frente a veces. Esa mancha se llama tica. Los animales que son sagrados llevan tica. Y entonces una de las maneras de obtener pureza, gracia, mana del toro, de Shiva, en este caso, es tocarle la tica y tocarse la propia frente. Ahí es un signo. No se extrañen mucho porque ustedes se santiguan. Entonces, cuando se santiguan, ¿qué hacen? Se tocan la frente y hacen una cruz. Ustedes saben además que santiguarse así es menos que santiguarse como es debido. Santiguarse como es debido, primero, es más largo, pero ya no me meto ahí, no. Santiguarse como es debido hay que santiguarse con agua. Es el agua. ¿Para qué usamos el agua? Antes, ahora ya yo creo que menos, cuando se entraba en las iglesias había que tomar agua, siempre. Se tomaba agua de una pila que estaba para eso. Y con la pila uno se santiguaba con agua bendita en cuatro partes. En la cabeza, en el pecho y en los hombros. La única diferencia con los cristianos orientales, como saben, es que ellos se santiguan al revés. ¿Qué era eso? ¿Qué tipo de ritual es ese? Es un rito de pureza. Y cuando tú llegas al templo, puedes estar en impureza por cualquier cosa. Y lo que tienes que hacer para retomar la pureza es santiguarte, y santiguarte con agua. ¿Cómo se entra a formar parte de la religión cristiana? ¿Y el bautismo qué es? Es una limpieza con agua. A todas las limpiezas con agua les damos un nombre, son ritos lustrales. Lustrar es limpiar, son ritos de limpieza, son ritos lustrales y son muy importantes. Muchas religiones tienen ritos lustrales, pero en la religión la manera de entrar a formar parte de la religión es un rito lustral, ella misma. Yo les dije, les hablaba el primer día del judaísmo y les decía la manera de formar parte de la comunidad, primero tú tienes que haber nacido judío.
Ahora bien, te incorporas a la comunidad mediante un rito, que es un rito de sangre, que es la circuncisión, que es una marca en el cuerpo. Y a partir de entonces observarás todos los tabúes y prescripciones rituales respecto de lo que se puede o no tocar, de lo que se puede o no comer, de cuándo e incluso cómo se celebra el Shabbat, etc. Si tú eres muy ortodoxo, puedes llegar a tener contados los pasos que puedes dar en un día de sábado. No más de X pasos. Y si eres sumamente ortodoxo, te conocerás los 613 mandamientos. Los 613 mandamientos que tiene que cumplir el justo. Muchos de estos mandamientos son prescripciones rituales, lustrales. Hay muchos tipos de lustraciones. Voy a intentar contarles esto primero y ustedes no me pierdan de vista a Shiva. Mientras tanto. Bien. Las lustraciones son lustraciones con algo fácil, como el agua. Recuerden que los cristianos más fundamentalistas opinan que un bautismo, como es debido, es un bautismo por inmersión total. O sea, no vale solo con un poco de agua, es mucha agua. Entonces, no vale solo una piscina, no, más todavía. No. Entonces, ya inmersión absoluta, donde quien bautiza en realidad lo que hace es hundir a otro en agua y sacarlo, ¿no? Arriba. Este es un baño ritual judío. Se nos dice en los propios evangelios que un primo del profeta, del rabí Jesús, bautizaba, Juan, y que vivía en el desierto y que allí se acercaba al río y bautizaba a la gente. Y la gente iba a que lo bautizaran. Y de hecho, para poner al nuevo profeta en el rango del antiguo, nos dice el texto que el nuevo profeta fue a ser bautizado por Juan. Dice, Jesús acudió a que lo bautizara Juan. Y Juan lo bautiza. Y que entonces se produjo un signo de los cielos. Dice, en ese momento apareció el Espíritu mismo, la Ruá de Dios, en forma de paloma. ¿Saben? La Ruá de Dios es el aliento de Dios, es lo que ha creado el mundo. Entonces aparece para demostrar, y se oye una voz que dice además, este es mi hijo. O sea que está toda la teofanía presente, ¿no? Pero lo que me importa a mí es el rito ahí. ¿Qué es lo que estaba haciendo este varón? Iba a ser bautizado porque era una de las maneras en que se perdonan los pecados y los estados de impureza. Y por lo tanto se adquiere de nuevo la condición en la cual tu vida va a ir bien, la condición en la que tienes que estar. Entonces, el bautismo es un rito lustral, pero si los pecados cometidos, las impurezas cometidas son mucho mayores, un rito de agua no basta. Entonces aparecen los ritos penitenciales, que son generalmente, por extraño que nos parezca, inversos a los ritos lustrales y sin embargo logran lo mismo. Por ejemplo, la penitencia consiste no en lavarse, sino en ensuciarse. ¿Recuerdan la historia de este al que se le comió un enorme pez? Hay una historia bíblica que ustedes tienen que recordar. He estado viendo cuán fundamentalistas son. ¿Se acuerda todo el mundo de Jonás? Bien, vale. Dios llama a Jonás y le dice, tienes que ir a ver al rey de Nínive y decirle que como no se arrepienta y haga penitencia por todos sus pecados, voy a destruir la ciudad. Y Jonás, que no se ve como con ganas de cumplir la misión, porque es un poco compleja ir a decirle a la gente, supongo, este tipo de noticias, Jonás, en vez de eso, se va al lado del mar y en ese momento sale un enorme monstruo marino, lo devora, vive dentro del monstruo 3 días y el monstruo lo echa en las playas del lugar al que no quería ir. Allí anuncia al rey de Nínive lo de que tiene que hacer penitencia, pero fíjense, entonces, para purificarse,
¿Qué es lo que hace? Apaga cualquier fuego. Se cubre, sin embargo, de cenizas. Rasga sus vestiduras. Se ensucia con las cenizas y comienza un periodo de llanto. Los periodos penitenciales sirven también para limpiar, pero entonces, paradójicamente, para limpiarse hay que ensuciarse. Hay que ponerse en un estadio en el cual la humanidad todavía no hubiera venido a nosotros, no tuviéramos ni fuego y solo tuviéramos al día llanto y preocupación. Entonces, cuando Dios vea por todos estos signos que tú estás arrepentido, te perdonará. Y será cuando realices el rito lustral que te pone de nuevo puro. Hay todo un día en el judaísmo que es la fiesta de la purificación, el Yom Kippur. Una vez al año hay que purificarse y hay que purificarlo todo. ¿Para qué? Dice, para el año siguiente. Para que empiece el año siguiente y todo vaya bien. En el año, hoy lo veníamos viendo, en el año nuevo judío, la gente se regala, toma granadas. Y ustedes verán las granadas por ahí, y son una fruta muy rica, pero no sé si son conscientes del enorme simbolismo que tiene la granada para el judaísmo y para el cristianismo, que lo ha perdido relativamente. Pero la granada es una fruta real. ¿Se dan cuenta de que la granada remata en una corona? La granada es una fruta real y tiene tantos granos como suele tener una vida humana completa. Por lo tanto, la granada es una fruta de una suerte, te asegura la larga vida y te asegura una larga generación. Tengas tantos hijos, tantos descendientes como los granos de esta granada. Entonces, en la granada está simbolizada la promesa también. Y por eso a veces, en algunas sinagogas, ustedes observarán que el dibujo de la granada está presente, porque es el dibujo que simboliza pues, el buen deseo de la buena fortuna. La buena fortuna, la buena suerte, el amor de Dios. El amor de Dios, el amor que tiene Dios a los que tiene para sí, a los que son los suyos, ¿no? Entonces, está simbolizado de muchas maneras, pero en la granada es una manera especialmente clara de simbolizarla. Volvamos a las... hay alimentos que no hay que tomar nunca, no hay que comérselos, y hay otros que, por el contrario, simbolizan la buena suerte. El pan del Shabbat también. Hay toda una serie de rituales que están presentes en el judaísmo y que podemos ver también hasta qué punto algunos también los hay en el cristianismo. Los ritos lustrales, por ejemplo, pasaron al cristianismo primero, y el más importante de ellos, el bautismo. El bautismo se supone que borra todos los pecados. Recuerden hasta qué punto fue un problema en el primer cristianismo lo siguiente. ¿Y si uno ha pecado después del bautismo, qué pasa? Porque en el judaísmo esto no es un problema. El rito lustral del baño completo, con inmersión para lavar todas las faltas, es mensual. Tú encuentras, por ejemplo, en Nazaret, encuentras un baño ritual, lo cual te indica que es cierto que la ciudad de Nazaret existía, digo, haciendo arqueología, en el momento de los evangelios, en que los evangelios, la época que los evangelios narran. Tú tienes un baño allí clarísimo, un baño lustral. Para el judaísmo no era un problema, pero tú, el cristianismo, decías que esto solo se hace una vez. Entonces, ¿cómo se seguía? ¿Qué pasaba si uno, entre el momento en que fue puro ante Dios y el momento en que Dios viniera, que vendría todavía cuando estabas vivo, porque el primer cristianismo es escatológico, no es que te vayas a ir al cielo, no, no, es que durante tu vida, antes que te mueras, sucederá el juicio. El Señor desatará todo. Recuerden cuando el rabí de Galilea está enfrente de Jerusalén y
está caminando al Monte de los Olivos con los suyos y desde el Monte de los Olivos ve Jerusalén. Y entonces dice, triste de ti porque llegará un día en que serás completamente destruida y ese día el sol se apagará, la luna caerá, las estrellas caerán sobre la tierra. Si te coge ese día no sé dónde, márchate. ¿Recuerdan todo eso? Para los primeros cristianos esto era literal. O sea, va a suceder que realmente Jesús volverá lleno de majestad durante nuestra vida. Es una religión que cree en el eschatón. Y el eschatón es que el mundo se va a acabar ya, sin más. Y por lo tanto hay que estar preparado porque el Señor vendrá, pero vendrá durante tu vida, vendrá ya, porque se han cumplido los tiempos. No hay más tiempos que esperar. El cristianismo tiene que hacer un gran ajuste cuando el Señor no viene. Y la vida de la gente transcurre. Y se acaba. Y entonces, ¿dónde han ido los míos? ¿Dónde han ido los que ya no están? Están esperando la resurrección. El Señor vendrá, los resucitará, y entonces se cumplirán todas las cosas. Bueno, de acuerdo, pero ¿dónde están esperando la resurrección? Bueno, pues es un problema que incluso a día de hoy divide a las iglesias cristianas. Algunas dicen están esperando la resurrección en presencia de Dios y algunas dicen, bueno, están muertos, pero Dios los resucitará al último día. La gente prefiere creer que están en algún sitio. ¿Me explico? Sí, la gente prefiere tener creencias que le den cierto confort. Y entonces es, ¿dónde han ido mis padres a los que yo tanto quería? ¿Dónde han ido, peor todavía, mis hijos que yo perdí? ¿Qué ha pasado con todo esto? Entonces tiene que aparecer un gran consuelo. Un gran consuelo. Y la idea es, si fueron justos, si fueron buenos, están en presencia de Dios. Vale, pues no estoy muy segura que fueran buenos del todo. Eran como todo el mundo, eran buenos a unas horas y un poco menos buenos a otras. Y vamos ahí a un núcleo que es, ¿cómo tú te aseguras? Para el judaísmo, para asegurarte de que tú quedabas puro de nuevo, bastaba con la lustración. En el cristianismo se hizo mucho más importante la penitencia. Mucho más importante la penitencia que la ilustración. Y eso ya nos aparece además también en los textos. Igual que se hace mucho más importante, recuerden cuando al rabí le dicen, oye, pero estáis pasando por un trigal y tus discípulos están cogiendo, están ahí con las espigas, están comiendo los granos. Dice, y es sábado. No se puede desgranar una espiga en sábado. Y entonces ya el rabí se enfada y dice, lo importante no es lo que entra, es lo que sale. No es tan importante lo que entra por la boca, es lo que sale por la boca lo que te condena. O sea, que hay una rebelión ahí. Encontraremos que hay bastantes rebeliones de las cuales los evangelios dejan nota contra el sistema según el cual basta con actos externos para recuperar la pureza. La idea es, los actos externos no se abandonan, nos seguimos santiguando con agua, pero si no van acompañados de una disposición penitencial, no sirven. Hay que cambiar la disposición interna para que eso resulte. Entre el judaísmo y el cristianismo hay un enorme parecido. Piensen, el cristianismo es una herejía del judaísmo. Nunca dejen de considerarlo así porque es lo que es. La religión madre es la religión judía. Y la religión cristiana se crió dentro de ella como una herejía. La gente no sabía qué hacer con esa nueva cosa. Hubo muchos conflictos y al final esa nueva cosa se trasladó al centro del imperio
a Roma y ganó la partida. ¿Por qué la ganó? Es lo que quiero que veamos hoy, para ver un poco si se puede, cuáles son las relaciones entre ética y religión y por qué el cristianismo es tan peculiar como religión, entre todas las formas religiosas. Vamos a acabar con esta peculiaridad un momento, poniendo dos cosas que nos sirvan para hacer. Shiva está mirando a la derecha. Vamos a poner, tengo mesas, eso es lo que está viendo Shiva. Eso. Ese es el río. Esos son mesas donde se están quemando cadáveres en ese momento. Hasta el fondo del río. Donde vean ustedes humo, allí se está quemando un cadáver. El humo está viniendo hacia el puente, ¿no? Está viniendo hacia los que estamos allí y está transportando las cenizas, está respirando las cenizas de los cadáveres. ¿A qué se parece esta religión? Ayer les decía, muchas de las cosas del hinduismo necesariamente nos tienen que sorprender. Consideraríamos sumamente impuro que te cayeran encima las cenizas de un cadáver. Nosotros, y no por ninguna razón religiosa, es que te empiezas a poner nervioso. Pues bien, vean que aquellas personas no están en absoluto nerviosas. Sin embargo, esas personas, si las toca simplemente quizá la sombra de un Dalit, se pondrán fuera de sí. Es tan raro, a ver, los romanos cremaban sus cadáveres y nosotros somos romanos. Los judíos no. Los judíos decían que si tú quemabas un cadáver, era imposible la resurrección. A los muertos había que inhumarlos. Así que búsqueme, por favor, donde pone Monte de los Olivos. Esto es. Si ustedes se ponen en Jerusalén y miran hacia el Monte de los Olivos, lo que verán es eso. El mayor cementerio que se puedan imaginar. Enorme. Un poco aquí les quedará aquí el propio Monte de los Olivos. Lo demás es un inmenso cementerio. Es el Valle de Josafat. Es decir, es allí donde se supone que se llevará a cabo la resurrección, sonará la primera trompeta y por lo tanto todo el mundo quiere enterrarse ahí para resucitar el primero. Bien. Estamos viendo formas religiosas que nos parecen sumamente ajenas, otras a las que entendemos más o menos. Desde luego, para el judaísmo hay que inhumarse. Asegurar la resurrección tiene que ver con que seas enterrado en la tierra, no quemado. Mientras que la forma normal, digamos, de funeraria romana es la pira funeraria, igual que la que hemos visto en el templo de Pasupatina, es la misma, es una pira, ¿no? ¿Qué eligió el cristianismo? Eligió la inhumación, pero no se contentó con esto, eligió la inhumación ad santos. Si vemos las catacumbas, los mismos lugares donde se realiza culto es el lugar de enterramiento. Es decir, el cadáver ha dejado de ser impuro si es santo. Y por el contrario, las cenizas de los santos dan gracia. Cuando un culto, una religión, hace estas enormes inversiones, toma una práctica y la invierte, está cortando lazos con su culto madre primitivo. ¿Qué otra cosa hizo el cristianismo? Recuerden el sueño de San Pedro. Hay que hablar un momento del sueño de San Pedro que les sonará. El Concilio de Jerusalén. Hablamos del primer día. Pablo ha estado convirtiendo gente por parte del Mediterráneo Oriental, ha ido a no sé cuántas sinagogas y tiene una gran cantidad de gente conversa. A Jerusalén les llega.
Dice, este Pablo está por ahí convirtiendo gente y los bautiza. Y alguna gente no es judía. Entonces, ¿qué va a ser esto? No puede ser. O sea, Jesús era sin duda el Mesías. El Mesías es la promesa para los judíos. Y este Pablo está convirtiendo gente que no es judía. Así que hay que decirle que lo deje de hacer, o si no, tendremos que desautorizarle y decir que está haciendo algo que no puede hacer. Pablo, entre otras cosas, era una persona sumamente perspicaz e inteligente. Uno lo nota en todas sus cartas. Con cierta afición a la filosofía, pero con mucho sentido práctico. Mírense las cartas en que responde a la iglesia de Jerusalén y cuando da noticias y dice, estoy colectando limosnas para la iglesia porque sé que estáis pasando tiempos complicados. Os he mandado por no sé quién las limosnas que tomé no sé dónde y espero que las tengáis. O sea, Pablo se hace preceder convenientemente y después ya llega él. Tienen una reunión, por lo visto, alterada con Pedro, que es el que es el cabeza en Jerusalén, y después debió de ser tanto que es, el texto nos dice que Pedro se acostó a dormir una siesta y que en ese momento tuvo un sueño, y el sueño era una revelación del cielo mismo bajo un gran lienzo, y el lienzo estaba lleno de todos los animales impuros, todos, y una voz le dijo, Pedro, saca el cuchillo, mata de esto y come. Y entonces Pedro dijo, yo no puedo comer de esto, yo soy un judío, nada de esto puedo comer. Y la voz le repitió, toma el cuchillo, mata y come. Y Pedro entendió, todo alimento está permitido, todo alimento está permitido, no es el alimento el que nos tiene que dividir. Si este hombre mete a gente que no tiene circuncisión, y mete a gente que se alimenta de cosas impuras, tiene derecho a hacerlo. Pero en ese momento están abriendo la puerta a que el judaísmo se transforme en una religión universal. El judaísmo no puede hacer eso. El judaísmo es una religión no inclusiva, es exclusivista. Eres judío si naces judío y tienes que todas estas prescripciones. En ese momento, una gente que es judía, que está en una ciudad, que es Jerusalén, decide que va a romper los límites de su credo para admitir a cualquiera. Entonces funda un credo y sobre todo un ritual y sobre todo un conjunto práctico imparable. Imparable, porque a partir de entonces puede convertir a cualquiera. No va a exigir la circuncisión. En vez de la circuncisión exigirá una lustración, el bautismo. No va a exigir que no se consuman alimentos impuros. Nada es impuro para ti, le dice la voz a Pedro. Nada es impuro para ti. Puedes comer cualquier cosa. ¿Qué exigen entonces? Dice, bueno, pero a los nuevos por lo menos tenemos que quedar un par de cosas. Y el par de cosas es que no adulteren y que no coman carne que haya sido sacrificada a los ídolos. Que no coman carne que haya sido sacrificada a los ídolos. Con eso llega. Y esto me lleva a la carne sacrificada. Todavía hoy le llamamos sacrificar a matar animales. Pero ¿se dan cuenta de que sacrificar quiere decir hacer sagrado, sacro? Sacrificar es hacer sagrado algo. Tú no dices, estuve asesinando ovejas esta mañana porque soy carnicero. Estuve sacrificando ovejas. Pero tú en realidad ya no sacrificas porque tú no las vuelves sagradas al matarlas. Ni te has dirigido a ellas como hay que dirigirse a Shiva, sagradamente. Todas las religiones nos trasladan cosas extraordinariamente arcaicas, muy antiguas y muy complejas. Nos trasladan vivencias que no hemos vivido y que vienen de tiempos que no nos podemos ni imaginar. Y la palabra sacrificio aplicada al matar al animal
nos traslada nada menos que lo siguiente. Solo la gente sagrada en nuestra forma religiosa puede matar animales. No los puede matar cualquiera. Hay que saber matarlos. Además, se matan de una determinada manera, no vale cualquiera. Y si no lo haces así, no los puedes consumir. Todavía para el judaísmo, la comida de un animal que sea puro tiene que ser kosher. El animal tiene que haber sido muerto de una manera determinada, igual que para el Islam. Halal, puro, halal, puro, kosher. Nosotros aún le llamamos sacrificar. ¿Por qué? Porque normalmente el animal es llevado al templo para morir. Y sus vísceras, además, son vistas y se leen. Nuestros antepasados romanos, que lo son de muchas maneras, antepasados nuestros, leen las vísceras de los animales para adivinar el futuro, al igual que leen los vuelos de los pájaros para saber qué va a pasar. El animal tiene que ser muerto por un sacerdote, por un hombre sagrado, y lo tiene que matar de determinada manera, y no puede morir cualquier día del año. Y hay toda una serie de rituales de muerte que deben ser hechos. Y después de esto, sacrificium, hecho sagrado ya, aquello puede ser consumido. Y el sacrificium se hace con el animal, pero también se hacen a veces ofrendas de otro tipo, incluso con los vegetales. Porque cada planta, cada cosa que comemos pertenece a un dios que nos la ha dado. El aceite nos lo dio Atenea, Minerva. El fuego fue robado a los dioses, ellos lo tenían para ellos solitos, pero lo guarda una diosa en particular, Vesta. En su templo se guarda el fuego de la ciudad. El hierro nos permitió trabajarlo Vulcano. Cada cosa tiene su dios. ¿Para qué? Para que la recordemos bien. Para que la recordemos bien. Y cada vez que vayamos a hacer algo, hay normalmente un pequeño ritual que nos asegura de que lo estamos haciendo bien. Pero el cristianismo, que es un judaísmo, toma todas sus prescripciones rituales de pureza y las abate. Las echa contra el suelo. Y dice, no, solamente dos, que no adulteren y que no coman carne sacrificada a los ídolos. Pero es que la mayor parte de la carne se sacrifica. Es más, ¿qué se hace en el Templo de Jerusalén? El Templo de Jerusalén es el lugar donde se llevan los animales para que te los sacrifiquen. El Templo de Jerusalén es un matadero, como todos los templos de la antigüedad. Es un matadero donde está la tina enorme donde tiene que caer la sangre, donde está la hoguera en que tiene que consumirse las partes del animal que vamos a entregar a Dios. Las otras, otras para los sacerdotes y otras para el que llevó a la víctima. Las religiones antiguas tienen mucho que ver con la muerte, con lo que comemos, con cómo lo tratamos. No podemos golpear a un toro que es Shiva, de la misma manera que no se puede golpear a un toro sacrificial. Cuando en el Arapakis, por ejemplo, en algunos otros maravillosos monumentos romanos, tú ves cómo está dispuesto el sacerdote que va a matar al animal, está al lado del altar. Pero una de las exigencias es que el animal tiene que estar tranquilo. Si el animal no quiere ir, no se le puede sacrificar. El animal tiene que dar su vida y querer darla. Hay mucho ahí comprometido que tiene que ver con vivencias tan antiguas de la humanidad que no podemos fácilmente entrar en ellas. Sin embargo, sí podemos hacer esto que estamos viendo. Vamos a ponernos en el momento en que un nuevo culto nace dentro del judaísmo y lo rompe. ¿Qué es lo que hizo el judaísmo? Reconstruirse, obviamente. Pero ¿hacia dónde avanzó el cristianismo?
decíamos, el cristianismo es una herejía del judaísmo y tiene los antecedentes en el judaísmo más helenizado, esto es, en el judaísmo alejandrino. Vamos a ver a algunos maestros judíos, a alguna filosofía antigua, y ver cómo esto entró a formar parte del cristianismo y transformó al cristianismo en una religión totalmente distinta del resto de las religiones antiguas. Así que espabílenseme un poco, que yo comprendo que los temas estos de las ilustraciones y demás tienen su rudeza, pero se los tienen que saber, porque si no, no entendemos tampoco exactamente de qué estamos hablando. Bien, esto es una gente que es judía, que dice que ha tenido un maestro que era mucho más que un maestro, que dice que a partir de ahora puede comer cualquier cosa y vestirse de cualquier manera, nada de que no puedas juntar lana con lino, que tengas que llevar nada, que lo único que no hay que hacer es adulterar y comer carne sacrificada a los ídolos. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son las fiestas? Imagínense inventarse una religión. Aquí hay gente muy creativa. Es decir, el siglo XX está lleno de gente creativa que se ha inventado religiones. Por cierto, todas bastante ridículas. ¿Eh? Todas. Entonces, siempre consisten en que alguien se hace un ropón muy largo, de bellos colores, y se manga algo en la cabeza y empieza a soltar fórmulas ante una audiencia que lo mira embobada. Es decir, han cogido la cáscara. Pero la religión no es eso, no es esa cáscara. Hombre, puede haber mucha gente allí embobada, pero nada más. La religión nos tiene que... ha acompañado al completo proceso de dominización y nos sigue trasladando verdades muy antiguas. Nos traslada, por ejemplo, que a los animales no tenemos del todo derecho a matarlos, tenemos que hacerlo de una manera determinada porque nos tenemos que alimentar de ellos. Nos traslada los tiempos de la siembra, de la siega, nos traslada el cuidado del fuego, o sea, toda una serie de cosas sin las cuales la humanidad no hubiera llegado a existir nunca. Y nos las traslada en una forma ritualizada. Entonces, la gente creativa del siglo XX eso no lo tiene en cuenta. Ellos son después de la estufa, que ya vienen, o sea, dan mucho por sabido y ya simplemente se ponen a cantar cosas. Pero una verdadera forma religiosa muestra rasgos arcaicos todo el rato, porque están ahí y porque han sido arrastrados. Y han sido arrastrados de tal modo que precisamente no se pueden levantar. Es decir, la prohibición de cambiar nada en todas las religiones existe. Dice, esto no se toca, aquello no se toca. Al final en la religión encontramos a veces cosas que decimos, ¿cómo ha llegado esto hasta aquí? Pues porque no se toca. Los fieles ya no saben de qué va, no saben ni siquiera qué significa, no saben ni siquiera si significó algo, pero siempre se hizo y aquello se sigue acarreando. Pues bien, no era fácil inventarse una religión. O sea, los primeros cristianos solo contaban con el judaísmo. ¿Con qué además contaban? Con la filosofía griega. Contaban con la filosofía griega. Pero dígame una cosa. Piensen en las bienaventuranzas, por ejemplo, que realmente son uno de los discursos de ética antigua más asombrosos. Es decir, uno puede leer un diálogo de Platón y encontrarlo espléndido. Uno puede leer un trozo de la ética nicomaquea y encontrarlo maravilloso. Uno puede leer un fragmento de Epicuro, a Epicuro entero, ¿por qué no? Porque se lo llevaron por delante, precisamente estos de los que estamos hablando. Uno puede encontrar un fragmento de Epicuro y decir, es un gran fragmento de Epicuro. Pero nadie en su sano juicio diría que el Sermón de la Montaña es una tontería o una fruslería. Es uno de los párrafos de ética de la antigüedad más asombrosos que existen. ¿Alguien recuerda las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen hambre, hasta 8. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que padecen persecución. Esto es ética. A ver,
Tú puedes, clarísimamente, tú estás dando consejos religiosos, pero ninguno de estos consejos tienen ninguna parte en que no sean reflexivos. Voy a ver si puedo apuntar a donde quiero ir. En las oraciones, en todas las oraciones, de casi todas las religiones, hay una parte que no necesita ser reflexiva, que es el puro signo. Cuando nos santiguamos rápidamente, hay gente que lo hace en los aviones, momento del despegue, 1, 2, 3, rápidamente. Lo hacen por buenas razones, yo no les quitaría jamás la razón en este punto. A mí me da mucho confort cuando les veo. Pero, bromas aparte. Es decir, hay unas partes irreflexivas. Y en muchas oraciones antiguas, si miramos los himnos antiguos a las divinidades, vemos que son simplemente himnos de cova, lo que podríamos llamar cova, que aquí no sé cómo le llaman. Cova, allí le llamamos cova. Cuando tú le dices a alguien qué listo eres, qué guapo eres, qué espléndido eres, dar cova. Pues muchos de los signos religiosos antiguos son así, oh Zeus, tú que llevas, eres el más grande, estás no sé dónde. Vale. Son himnos para las procesiones, para los actos, para el sacrificio, y lo que estás diciendo es tú eres un dios, bueno, espléndido, pura cova, ¿no? Vale. Pero imagínense el Padre Nuestro, tiene muy poca cova el Padre Nuestro. Empieza muy suave, tiene un poco de cova, o sea, santificado sea tu nombre, faltaría más, que se haga tu voluntad, no otra cosa, y ahora empieza lo nuestro, que es distinto, ¿no? Hay, en el cristianismo hay como una voluntad de evitar el discurso religioso osificado que viene de la tradición e ir a buscar un tipo discursivo diferente que tiene que venir de otra parte. Puede venir de algunos maestros judíos que ya lo habían intentado y los hay, Hillel, por ejemplo. Quiero decir, hay maestros en la tradición judía que son a veces muy coincidentes con la oración cristiana y con las bienaventuranzas. Entonces tienes que pensar que quien quiera que fuera el maestro de Galilea traslada una enseñanza que ya algunos rabinos tenían y daban. Ahora bien, ¿qué es lo que hace peculiar a esa enseñanza? Todo el rato es, no me importa el rito, me importa el corazón de la gente, no me importa, no es tan importante el rito, es importante lo que piensas, no lo que haces, es importante lo que haces, no lo que estás diciendo que haces. La oración no se hace soltando palabritas, se hace ayudando al prójimo. ¿De dónde viene todo eso? Parte puede venir, en efecto, de enseñanzas rabínicas, pero otra parte es ética directamente. Es decir, lo otro no viene de fuentes religiosas. A veces se ha dicho, gran parte del cristianismo viene de las escuelas filosóficas helenísticas. Y es verdad. Y vamos a ver esto solo un poquito. Bueno, por ejemplo, del estoicismo. Es evidente que hubo una gran entrada de la filosofía estoica en el pensamiento cristiano muy temprano. Entre otras cosas, porque mucha gente culta se convirtió al cristianismo en el siglo II y III y estos tenían una formación filosófica estoica, por su mayor parte. Entonces tú ves cómo el estoicismo y el cristianismo empiezan a fabricar incluso la dogmática cristiana. La alejan en parte de la dogmática judía, además. Pero hay muchas ideas estoicas que pasan a ser dogmática cristiana. La escuela estoica era clara y entonces se ve más o menos la transposición. Lo que no se suele ver tanto es hasta qué punto el cristianismo está lleno de la escuela cínica. El cristianismo hereda muchísimo de los cínicos, que no se les suele citar porque como adquirieron tan mala fama, pues no es alguien de quien la gente se haga normalmente cuenta, ¿no? Diciendo estos... Pues tenía mucho que ver. La idea de los cínicos... Miren, hay cosas que hace el cristianismo que son asombrosas. Absolutamente asombrosas. La idea de los cínicos de que no hay que tener nada superfluo. Que todos los bienes, para lo único que sirven es para encadenarte.
que nadie es más que otro, que solo el que sea más sabio que otro puede quizá alardear de ser más que otro, y que al más sabio se le nota porque es el que menos necesita y el que menos soberbia presenta. Y todo esto de decir, vamos a buscar como una especie de ser humano natural antes de que las leyes, las costumbres, la riqueza lo hubiera pervertido, porque ese ser humano es el bueno. Y en el camino que nos tenemos que poner es en ese. Pues bien, elementos de estos en el cristianismo los encontramos constantemente. Es como si hubiera entrado un enorme chorro de aporte cínico, de ideas cínicas entre esa gente. Y luego empiezan a aparecer ideas sorprendentes. Pero de nuevo les llevo al sermón de las bienaventuranzas, que quizá por los pobres. ¿De cuándo acá en ninguna sociedad nadie dijo que los pobres eran unos bienaventurados? Los pobres, bastante desgracia que tienen con ser pobres, para que encima les des la lata. Es decir, los pobres son pobres, no bienaventurados los pobres. ¿Los pobres? Claro, cuando el cristianismo ya se hace una religión seria como todas las demás, a todo esto hay que encontrarle encaje. El encaje es que tú no eres pobre porque no tengas dinero ni bienes. No, tú eres pobre en tu corazón. Vaya, sí. Pero aquí es de ser pobre de pobre. Vamos, de pobre de pobre. Sí, pero no de espíritu. Un pobre, en todos los pobres. Porque tienen la promesa. Esa ha sido dada a ellos, no a los ricos. Acuérdense que además el rabí de Galilea contra los ricos se desata sin cesar. Dice, vino a verlo un chico y le dijo, voy a seguirte y tal. Y él le dijo, muy bien. Dice, ¿qué tengo que hacer? Muy fácil, coge todo lo que tienes, lo vendes, lo das a los pobres y luego vienes. Y entonces el otro dice, se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Y claro, no pensaba realizar el método. Y el rabí comenta, que se ve que no le dejó el asunto de buen humor. Ya sabéis lo que os digo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Que uno de estos se vaya a parar al reino de los cielos. ¿Por qué? Entre otras cosas, probablemente el rabí de Galilea tenía muy malas compañías. Es decir, a veces se ha dicho, era una especie de celote. No sé si tanto, pero desde luego que se desata contra la riqueza, igual que se desata contra el templo, no se le ocurre cosa mejor que llegar a Jerusalén, donde todo el mundo lo está esperando con las peores intenciones, ir al templo y tirar todas las mesas donde se están vendiendo los animales y se está cambiando dinero. Todas para el suelo. Y él con un látigo repartiendo en el patio de los gentiles. A cualquiera que pasaba por allí, eso no sería para congraciarse al sumo sacerdote y toda la familia, digo yo, porque normalmente este tipo de gente no le gustan este tipo de algaradas. Si tú tienes allí una religión, que realmente eso es una religión, alguien te está diciendo, los últimos serán los primeros. Tú no puedes hacerle a otro lo que no quieras que te hagan a ti por descontado, y sabes a quién, a todo el mundo. Más o menos. Y los pobres son mucho mejores que los ricos. ¿A dónde vas a parar? Y la religión no consiste en estar ahí dándose golpes de pecho de mala manera, no. Consiste en hacer alguna que otra cosa por los demás. Entonces tú estás presentando una ética nueva. Quiero decir, desde esa religión, ¿cómo sabes cuándo tienes que cultivar el trigo? ¿Te lo está enseñando? ¿Dónde están sus fiestas? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que bautizarte y después guardar una vida honesta y amar al prójimo como a Dios. Y después, ¿a dónde tengo que ir? Que yo sepa, no tienes que ir a ninguna parte. Tienes que hacer eso y ya iremos viendo. Quiero decir que no hay más. No hay... Díganme, ¿cómo se sigue? Es decir, una sociedad siempre quiere saber cómo se sigue. Ni siquiera está hablando para el pueblo, está hablando a los individuos de uno en uno. La manera de verlo es individualista.
Habla en plural, no hagáis, no digáis. Pero cada uno, cada una tiene que entender que le habla para sí, no en plural. Entonces se está planteando, digamos, una forma nueva en la cual, con ese credo religioso, tú no puedes articular fácilmente un conjunto práctico de sobrevivencia. Tú tienes que dar por descontado que eso lo están haciendo ya otros. Y por eso él dice, yo no he venido a negar la ley. Yo he venido a cumplir la ley. Doy un plus. Hago otra cosa, no niego la anterior. Los demás, claro que tienen que seguir haciendo sus cosas. Pero los que me sigan a mí, esos lo que tienen es que mirar dentro de su corazón. Te estás saliendo de los cauces de la religión y en realidad estás abordando un sitio que suele ser el lugar por donde discurre la ética. Una serie de mandatos, más bien abstractos, no concretos, que lo que te sitúan es a ti, al individuo, en relación con ti mismo y con los demás, y que se suponen que te dicen que es la vida buena. Con independencia de los otros mandatos que te dicen a quién tienes que ver, a quién no tienes que ver, qué tienes que comer, qué tienes que evitar, qué te tienes que poner, qué te tienes que quitar. Quiero significarles que en el cristianismo, y ya desde los momentos fundacionales, desde el par de siglos fundacionales, y apareciendo en sus propios textos fundacionales, encontramos una serie de aferencias que no son realmente religiosas, que vienen de las éticas antiguas, y que además están transformadas, y que vienen también de las éticas rabínicas, que la ética estaba naciendo en el mundo antiguo porque existía una sociedad universal, por primera vez. En conclusión, que las éticas son esperables allí donde se funden sociedades universales. Cada vez que una sociedad se sale de sus límites, va más allá de donde al principio estaba, conecta con otras a las que no conocía, se plantea el enorme problema de las normas. Está bien lo que yo hago, porque es aquí que a estos que me he encontrado hacen otra cosa. Imagínense los romanos, gente práctica, ya lo vimos ayer. Romano, gente práctica. Nosotros al primogénito le damos toda la herencia y lo tratamos bien y lo cuidamos mucho, porque es el hijo más importante. Los púnicos al primogénito lo sacrifican a los dioses. ¿Quién hace bien? Hay perplejidades morales cuando unos pueblos se ponen en contacto con otros. Imagínense, siempre que se da contacto entre culturas, lo que menos podemos esperar es que se dé un contacto entre culturas pacífico. Habríamos dejado de ser humanos si las cosas fueran así. No somos pacíficos. Tú miras al otro y miras a ver qué hace y te parece que lo que hace está por lo general muy mal hecho. Y luego miras a ver si lo puedes poner en el buen camino. Que no se deja, entonces lo pones en el buen camino. Y no hay más. Recuerden aquella cosa que es atroz y que yo no debería decir, pero que es un refrán horripilante que a veces se dice, que es que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. ¿Qué quiere esta barbaridad? Quiere decir lo siguiente, dicen... A ver, nuestros dioses nos van a ayudar siempre, por supuesto. Pero como los malos sean más que los buenos, no esperes demasiada ayuda. Por supuesto que nuestros dioses nos van a ayudar. Cuando vayamos a la batalla, lo primero que les vamos a pedir es ayuda. Pero como los otros sean más, va a ser un poco difícil que se cumpla el asunto. Es así. Un contacto entre culturas, normalmente en el mundo antiguo, se resolvió siempre mediante una guerra de exterminio. Y o asimilación. Exterminamos, por ejemplo, a todos los varones. El método romano era muy bueno. Dice, tengo población rebelde al lado de aquel sitio donde hay unas minas de oro espléndidas. Esto pasó en la península ibérica, arriba, en el lugar del que yo provengo. Minas de oro. Oh,
Augusto mismo decidió que eran suyas. ¿Qué hizo? Pues exterminar a todos los varones, violar a todas las mujeres y romanizó, nos romanizó en condiciones. Vamos, quedamos romanizados para siempre. Y así se ha hecho siempre, cuando la distancia es muy grande. Yo no digo ese es un buen método, yo digo es lo que ha ocurrido. ¿Vale? Pues en el mundo antiguo, digamos, la constancia que tenía Roma como imperio era que había pueblos muy diversos y creencias muy diversas y normas muy diversas. En unos lugares a los enfermos los echaban de la casa a ver si pasaba alguien por el camino y les daba un buen consejo para que se curaran. En otros, las costumbres eran divergentes. ¿Cuáles eran las buenas? Los romanos, gente práctica, dijeron, no lo sé, pero el derecho romano es universal y se impone en todas partes. Y no hay más que contar. El derecho es lo bueno. Pero, y la ética, es decir, aquello que acompaña al derecho y que tiene que ver con lo que está más allá del derecho, que no puedes decir, oye, eso es delito penal. No, no es delito, pero no está bien hacerlo. Todo este enorme camino donde algo no está normado y sin embargo está por ahí, ya no matarás. Pero cosas parecidas, no despreciarás a otro de una manera indigna, no lo indignificarás, o sea, no le harás perder su dignidad para divertirte, cosas así, que no son delitos. Todo esto, ¿qué hay que hacer con ello? Todo esto, ¿quién responde por ello? Y de esa parte, normalmente, respondían las éticas. Son las éticas las que empiezan a decir, más allá de la mera obligación del derecho, hay otras obligaciones, las vamos a presentar. Y había una cosa evidente, por primera vez el Mediterráneo era una misma tierra, una ecumene. Y por primera vez había una sociedad universal que sabía de sí misma, a la cual sus dioses le estaban empezando a parecer poco. Porque eran dioses para cosas muy necesarias, pero muy elementales. Oye, cuando haya que declarar la guerra, hay que ir al templo de Marte. Entonces allí uno hará las ceremonias y a partir de entonces el Senado está en guerra con el país que sea. Vale. La ceremonia de apertura del templo de Marte, de acuerdo. Cuando llegue más o menos el segundo mes, hay que hacer las februas, que por eso nos ha quedado febrero, para que las mujeres tengan hijos y no sean, ¿cómo se llama esto? Cuando las mujeres no tienen hijos, estériles, eso. Entonces hay que hacerlo. Entonces los varones jóvenes tienen que ir a una cueva que queda precisamente allí debajo del foro, no sé dónde, y allí tienen que sacrificar una cabra, de romperle la piel y hacer con ella unas tiras. Y según salen, ir golpeando con ellas a todas las mujeres que se pongan al paso. Sí, las februas. ¿Sí? Porque entonces se asegurará la fertilidad. Todas las religiones consisten en cantidad de ritos, ¿eh?, de esta naturaleza. Pero una religión que es una ética, ¿qué ritos tiene? No tiene. ¿Qué tuvo que hacer el cristianismo? Un ajuste ritual. Ustedes, cuando celebramos la Pascua y decimos que es la resurrección de nuestro Señor, ¿no les extraña que eso coincida enormemente con el momento en que, en efecto, lo que hemos sembrado sale afuera? O cuando decimos que Nuestra Señora, protectora de las cosechas, nos va a dar el grano en agosto, ¿eso tendrá que ver algo con la diosa Ceres, que hacía exactamente lo mismo? O cuando decimos que en Navidad nació nuestro Señor, ¿eso tiene que ver algo con el momento en que el sol vuelve a levantarse en el hemisferio norte? Hemos tomado toda la ética cristiana y la hemos vuelto a poner donde estaban las religiones antiguas para volver a hacer con ella un calendario. Y cada año celebramos el nacimiento del Hijo de Dios, la pasión y muerte del Hijo de Dios, la espera hasta la cosecha y vuelta a empezar. Hemos vuelto cíclica
una religión que era una ética no cíclica. De tal manera que a veces nos resulta difícil a nosotros mismos pensar las cosas porque no hemos estado atentos a estudiar cómo se han producido. Y esto me lleva al tramo final. A ver, no, antes debería citar, aunque solo fuera el Islam, porque hay tres grandes monoteísmos: el judaísmo, el cristianismo y el Islam. Hay que dedicarle algo al Islam, por poco que sea, puesto que es una de las grandes religiones monoteístas y porque además últimamente se hace muy presente y no siempre de forma agradable. Quiero decir que cuando yo, por ejemplo, era jovencita, el Islam estaba presente bajo la idea de sotismo, ¿no? Siempre era alfombra voladora, príncipe con turbante, y ahora de eso ya casi no hay. El exotismo ha perdido crédito en ese tema, por buenas razones. Vamos pues a... El cristianismo tiene un momento de configuración que dura 3 siglos. Trae demasiada novedad, pierde parte de esa novedad, se carga a sí mismo de historias, algunas extraordinarias, bellísimas algunas, por ejemplo, contra la virtud romana, la idea de virtud cristiana es asombrosa, la virtud que puede tener cualquiera. Una pobre, joven, esclava que no es nadie, puede ser más valiente que nunca lo fue ninguno de los grandes generales, porque arrostra el martirio y lo soporta, o sea, es una defensa del débil extraordinaria todo el rato. Pero hacia el siglo III, IV, el cristianismo ya está asentado. Y entonces el cristianismo se volverá religión imperial. Primero porque será aceptado en el edicto de Constantino. Después porque se le declarará religión única. Y a cualquiera que no lo crea, entonces esa será objeto de persecución. Se nos estabiliza ya una religión que empieza a ser como las otras que conocemos. Una religión que se ha vuelto cíclica, que también se vuelve una religión agraria, que nos vuelve a contar la historia del grano de trigo, cómo crece, cómo nace, que nos dice que el pan y el vino son lo más importante, que realiza un rito de comer el pan y beber el vino, y eso es el cuerpo y la sangre. Se nos vuelve como todas. Y por eso, muy a menudo, muchos de los grandes estudiosos de las religiones del siglo XIX, sobre todo, lo que les interesó estudiar es cuántos elementos tenía el cristianismo que pertenecían también a las tradiciones paganas antiguas, porque estaba muy mezclado. Más tarde nos interesa mucho más estudiar cuál era la novedad peculiar que tenía el cristianismo, porque que se volvió una religión como casi como todas las demás religiones antiguas, eso simplemente es innegable, porque se volvió cíclica. Ahora bien, cuando el cristianismo ya está en un apogeo bastante considerable, siglo VII, entonces surge el tercero de los credos monoteístas y surge con una virulencia extraordinaria. Piensen lo siguiente: desde que el cristianismo nace en el Concilio de Jerusalén hasta que se extiende por todo el Mediterráneo, pasan casi 250 años. 2 siglos y medio tarda el cristianismo en hacerse cargo de todo aquel enorme mundo. Sin embargo, desde el año de la Hégira, en que Mahoma abandona la ciudad de la Meca y se va a Medina, hasta que el Islam llega a mitad de Francia, no pasan 100 años. La velocidad de transmisión del Islam es mucho más rápida que la velocidad de transmisión del cristianismo en el mismo territorio. ¿Qué cuenta el Islam?
¿Qué es el Islam? Es el tercer gran monoteísmo. ¿Qué dice? Dice, los dos anteriores son verdaderos. No encontrarán ustedes a ningún musulmán que no diga, somos todos hijos de Abraham, todos tenemos a Abraham en el fondo. Todos somos pueblos del libro. Nosotros tenemos un libro que tiene la peculiaridad de que no es un libro escrito por ningún ser humano, es una recitación que Dios mismo dio al profeta. Por lo tanto, nada en él se puede cambiar, puesto que es directamente palabra de Dios. ¿Cómo sucedió esto? Y entonces te dirán, Mahoma, que es un árabe, es decir, no vive precisamente en el centro del mundo, no es Roma, Arabia es parte del Imperio Bizantino, Mahoma tiene una revelación cuando está haciendo un ayuno, que es el ayuno del Ramadán, y en esta revelación Dios le busca al arcángel Gabriel y el arcángel le dice que esté atento porque le va a dar la revelación y la palabra y comienza la recitación. Mahoma tiene la recitación no una vez, sino durante años. Años en que va haciendo recitación y otros o lo guardan de memoria o lo van escribiendo. De tal manera que tendrás dos fuentes, el Corán, la recitación, y los hadices, los dichos del profeta, que se empiezan a colectar casi sobre la marcha. ¿Cuáles son los mandamientos? Los mismos. Es decir, lo que vale, el decálogo obviamente. Pero sobre eso hay muchos mandamientos concretos. ¿Por qué? Porque ninguna sociedad puede decir que no esté mal matar, que no esté mal adulterar, que no esté mal robar, que no esté mal calumniar. Eso está mal en todas las sociedades. Luego todas las religiones lo van a avalar. El Islam también. Pero además de eso, el Islam pondrá los cinco pilares. ¿Qué tiene que hacer un buen musulmán? Además de todo eso, que eso lo tienen que hacer todas las sociedades, un buen musulmán tiene que cumplir con los cinco pilares. Esto es, tiene que declarar la fe en Dios, tiene que hacer las oraciones, tiene que hacer la peregrinación, tiene que hacer lo que manda ya su credo concreto. Y luego que tiene que significar mediante el Ramadán la sumisión a Dios. Hay toda una serie de asuntos ritualizados que individualizan a las personas creyentes. Y de hecho, como se dirige el profeta, es creyentes, a los creyentes, a los que son creyentes. El Islam es un desafío enorme para el mundo en que se desarrolla, porque además el Islam es muy violento en su origen. Bueno, para extenderse en 80 años por todo el mundo conocido y teniendo en cuenta la Guerra Santa, tienes que tener un credo que, vamos, pero ¿por qué fue tan aceptado? ¿Por qué la gente en efecto se convertía tanto al Islam? Porque aunque el Islam fuera violento, en 80 años es muy poco tiempo. Tienes que tener algo más que explique por qué la gente se convertía. Por violencia tú haces como que te conviertes y sigues a lo tuyo. De hecho, miren lo que hicieron aquí, digamos, los pueblos originarios en muchos sitios. Yo me he convertido cantidad. Mira, aquí tengo un altar con la Virgen María. Está claro que me he convertido. El caso es que vamos a cambiar el altar de sitio dos siglos después y nos podemos encontrar cualquier cosa dentro del altar. ¿Por qué? Dice, porque también tenían su idea de que no podías abandonar a tus antiguos dioses. ¿Para qué? Para que te abandonara ya definitivamente cualquier esperanza. La gente no abandona tan fácilmente a sus dioses. La gente se convierte de boquilla muchas veces, a lo que sea. Entonces, ¿por qué la gente se convirtió al Islam y lo hizo muy rápidamente? Ciertamente porque había una amenaza de violencia,
pero dos, por la sencillez del Islam. El Islam es el credo más sencillo y un musulmán te lo dirá siempre. Represéntense, enfrente de esto, al otro lado justamente, está lo que queda del templo de Salomón, que en realidad es el templo de Herodes, el gran estilobatón donde estaba el templo de Herodes y sobre ello la cúpula de la roca, que no he traído, debería. En la cúpula de la roca hay una bonita inscripción por dentro. Esto es simplemente para que vean que la naturaleza prevé, ¿verdad? Son nebulosas, no son hermosísimas. Vamos a poner cualesquiera de ellas. Siguiente, 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 siguiente. Esa misma. Eso es una nebulosa. La nebulosa del ojo se llama. Es hermoso, ¿no? Extraño. Bien, el templo. Sobre el templo observarán que hay siempre un edificio que se reconoce menos, que es la mezquita, y luego hay un edificio más o menos redondo que tiene una cúpula dorada. Bellísima, esa es la cúpula de la roca. Se supone que está, probablemente no está, donde estaba el Sancta Sanctorum del templo de Salomón de hebreo, de Herodes, previamente se supone que el de Salomón. Está donde Mahoma vio la revelación de todos los profetas anteriores. Pero todo esto son las historias que las personas religiosas te cuentan, ¿no? Una persona religiosa te lleva a un sitio y no te dice, esto fíjese usted, es de estilo dórico, era un estilo muy curioso, dicen, este es el templo de no sé quién, el cual... Nuestro uso a veces de los lugares sacros es un uso culto que no es el uso religioso. A veces admiramos un templo por la cultura que transporta, pero no, la persona que es más religiosa eso ni lo ve. Pues bien, la cúpula de la roca. Es igual si allí hubo alguna vez 100,000+ profetas juntos. No hace falta pensar en eso. Lo que hay es una inscripción clarísima. Solo hay un Dios y no tiene ningún hijo. ¿Vale? Que quede claro. El cristianismo se ha transformado en una religión demasiado complicada. Exige creer cosas enormemente complicadas y, sobre todo, eso ha provocado una cantidad de guerras civiles enorme. La gente está exhausta de disputas teológicas. Exhausta. Y llega un credo que dice, es muy fácil, solo hay un único Dios. Es el de siempre. Es el mismo que era el Dios de Abraham. No necesitas, tú sigue haciendo lo que haces. Cuida tus vacas, cuida tu burro, cultiva tu campo, haz tus negocios. Nada de esto te queremos cambiar. Pero a partir de ahora te someterás a Dios, al único Dios. Islam quiere decir someterse, sumisión. Y le rezarás 5 veces al día y, si puedes, irás una vez a la Meca y harás el Hajj. Y luego, no hay aquí mucho más de lo que hablar. No, pero entonces el Hijo es igual que el Padre y el Padre y el Espíritu. Ni una sola disputa más. ¿Se ha entendido bien la primera parte? ¿Solo hay un único Dios? Pues es la única parte que hay que entender. No hay segunda parte. De ahí que también muy a menudo los musulmanes digan, el Islam es la revelación más perfecta. O hay una, la primera, es la judía, se ritualiza, hay otra, la segunda, Jesucristo es un profeta, pero la gente lo toma por un dios, eso es herejía. Y la tercera y más perfecta, el más perfecto monoteísmo, es el Islam. Solo hay un solo Dios, se reveló en la recitación del Corán y no hay más que contar. Esta enorme sencillez de este credo nos revela hasta qué punto fabricar una religión consistía en gran parte en fabricar una paz posible en un territorio muy grande. Ustedes se dan cuenta de que los seres humanos tenemos cierta tendencia al debate, la discusión y el enfrentamiento por las cosas más tontas. Es decir, que si tenemos alguna oportunidad de discutir por algo, casi nunca la dejamos pasar.
por ejemplo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, pero vamos a ver, ¿el Espíritu de quién procede? ¿Del Padre o del Hijo? Un momento, vamos a reunir a unos cuantos teólogos. Ya está asegurada que aquello no, vamos, no, buena vía de resolución. El cristianismo se hace una religión cuando quiere hacer sus ajustes finos y se vuelve filosófico en el siglo III o IV. Comienza a desarrollar una teología complejísima que no es del dominio de la gente, pero que sin embargo produce igualmente discordias civiles. El Islam es un bálsamo de paz. ¿Sí? Ah, y luego el paraíso, me cita una de las personas de la primera fila. Hombre, el paraíso es que para según quién le puede resultar la mar de atractivo. Del paraíso islámico mejor no hablo porque ya se lo saben todos y no hace falta. Digamos que es una tercera forma religiosa que tenemos ahí, que está muy presente a día de hoy. Y necesito 3 minutos. El asunto es, después de estos 3 días, bueno, yo simplemente dedicada a fundamentos del cristianismo y evolución del cristianismo, claro, he dado cursos de 9 meses. Compendiar esto en 3 días, bien entenderán que es perfectamente imposible. ¿Mm? He tenido que limitar a hacer un bosquejo de, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de religiones. Espero que parte de ese bosquejo les haya quedado claro, porque quiero ir, digamos, al colofón. Y el colofón es la siguiente. ¿Qué hemos de pensar de la religión? Colocados en qué hemos de pensar de la religión. La primera, es muy importante que como occidentales conozcamos las formas religiosas bien y las conozcamos la mayor parte que podamos y con bastante detenimiento, porque siguen organizando a muchas sociedades. Por lo tanto, es un conocimiento práctico muy grande conocer las formas religiosas. Uno. Dos. No nos podemos enfrentar a las formas religiosas como se enfrentaron en el siglo XVIII. Piensen en Voltaire, que es un tipo que a mí me cae extraordinariamente bien porque escribe maravillosamente y tiene una gracia increíble. Yo con Voltaire me lo paso como no sé contar. Y si alguna vez están deprimidos o deprimidas, cojan cualquier... Bueno, no lo cojan, agarren. Agarren cualquier libro de Voltaire... Y se darán cuenta de que al cabo de 10 minutos se les ha ido la mitad, porque es una inteligencia y un ingenio increíble. ¿A qué quiero llegar? Pues miren, cuando Voltaire y otra gente como él, desde la Ilustración, enfrenta el fenómeno religioso, dice, menuda colección de tonterías. ¿Esto qué ha pasado? Dice, pues que hasta el momento presente la humanidad no ha sabido conocerse y se ha mirado a un espejo deformado y de ahí ha sacado a todos sus dioses en fila. Y a partir de ahora, muy al contrario, alguna gente, no toda, porque siempre habrá gente distinta, a partir de ahora, por lo menos la gente inteligente, lo que debemos saber es que todo eso es una colección de paparruchas y librarnos de ello. Paparrucha total todo. Porque si miramos simplemente lo que dicen los libros sagrados, dicen por lo común tal cantidad de tropelías que mejor no los miramos. Y ya está. Y con eso una persona inteligente no necesita más. ¿Qué hay que hacer con la religión? Olvidarse de ella. La gente pobre, la gente más, menos inteligente y tal, va a seguir, eso es inevitable, pero nosotros no tenemos por qué sentirnos concernidos. Y en vez de esto, ¿qué hay que hacer? Hay que ser deísta. Es decir, casi ningún ilustrado es ateo. Todos son deístas. La idea es, probablemente existe un único Dios, probablemente es bondadoso, probablemente tuvo algo que ver con que existamos en el mundo, probablemente esté bien recordar pues, al gran arquitecto, ¿verdad?, al primer motor, religión masónica, al gran arquitecto, al primer... Y probablemente eso de la vida eterna no esté nada claro, pero que debemos de ser más decentes, pues sí, porque eso es cosa buena.
Y con todo esto nos hacemos una especie de cosa que no es una religión, sino que es una especie de ética que está presidida por la idea de que Dios probablemente exista, o si no, estaría bien que existiera, y que en todo caso nos vamos a portar sensate racionalmente entre nosotros. Pero que todo lo que cuentan las religiones positivas son una gran tanda de paparruchas, y que por lo tanto las religiones positivas hay que tenerlas un poco domadas, porque en cuanto se te sueltan te organizan cualquier desastre. Y esto es lo que una persona sensata e inteligente debe saber, digamos, consideración volteriana, consideración ilustrada. Yo les propongo, ya sé que es muy complicado, una consideración post-ilustrada, que empieza por Herder, cuando Herder dice: las religiones son los registros del saber más antiguos de que la humanidad dispone. Si queremos saber qué es la humanidad, tenemos que conocer y a fondo todas las formas religiosas. No son paparruchas, son memorias. Son memorias que nos han llegado por caminos estrambóticos, pero son nuestra memoria del propio proceso de hominización. Está ahí recogido. Y por lo tanto, no nos vamos a reír de las religiones jamás. Las vamos a estudiar siempre. Las vamos a estudiar con interés, las vamos a estudiar incluso con respeto, pero no van a ser para nosotros el metro de lo que está bien y lo que está mal. Porque eso ya no cuenta para nosotros. Igual que ya no confiamos el calendario a los sacerdotes. Igual que tantas cosas que las religiones ordenaron ya no ordenan nuestra vida. Es más, les pedimos: no queráis ajustarnos a lo que pensáis, que viene de muy atrás, ciertamente, y es muy venerable. Ajustaos vosotras a los nuevos saberes, a los derechos humanos, a la ética universal, a la decencia común. Y a esta posición era a la que quería llegar. Muchísimas gracias. Una. Sí. ¿Dos o tres? ¿Cuántas? ¿Tres? ¿Qué hacemos? ¿Las rifamos? Mírate. Ya está, las hacemos seguidas y una única respuesta y ya. Así parece menos. Muy bien. Me gustó mucho el pensamiento final, y en ese sentido me gustaría saber... ¿cómo ve el avance del islamismo en Europa particularmente? ¿Podría llegar a ser la religión de mayor avance? ¿Y que si eso representaría algún peligro para la estabilidad mundial, pudiera llegar a darse un peligro de ese tipo? Esa es mi pregunta. Buenas tardes. Yo quería preguntar qué lectura le da a las últimas declaraciones del Papa Francisco sobre el acoger dentro de la Iglesia a las personas homosexuales. Y yo quisiera que, si hay alguna esperanza de aquello que también Jesús dijo, de que todos sean uno, así como... que de alguna manera, pues no la religión normativa, pero algo que nos uniera a todos y no que nos clasificara, si hay alguna esperanza de vivir esto. Sí, bueno, quisiera preguntarle, ya que citó que después en esta era se utilizó la filosofía griega, quisiera cara de el demiurgo y de la frase de estos filósofos griegos. Sí, gracias. De nuevo, un privilegio escucharla. Y bueno, mi pregunta es muy, muy específica. Cuando nos mencionaba de que los púnicos sacrificaban a su primogénico,
perdón, primogénito, si esto tenía o podría tener alguna interpretación de sentido práctico o cuál pudiera ser el origen de esta costumbre. Gracias. Nada más rápidamente, quisiera saber qué piensa usted sobre el pensamiento no filosófico de Stephen Hopkins actualmente. Hopkins. ¿Cómo? Hopkins. El inglés. Una pregunta más bien personal acerca de su renuencia o reticencia a escribir, en Hablemos de Dios, el nombre de Eichmann, en la discusión está de Hannah Arendt, y el de Jesús, que muchas veces dice Rabí, el Rabí de Galilea, excepto Jesucristo hace rato. Bueno, muchas gracias por todo. Muy, muy, muy práctico. Desde el principio nos comentaron que efectivamente no podían contarnos todo porque llevan casi 10 años en un proyecto. Sí. Sí. Nos comentaban que lo que nos está contando es un resumen, una síntesis de un proyecto que llevan durante cerca de 10 años, ¿verdad? ¿Nos podría recomendar, supongo que habrán salido algunos textos, algunos trabajos, nos podría recomendar alguno de los textos donde salgan avances de este proyecto? No, eso es solo para empezar. Entonces, no, eso es para empezar, y lo que haré será, pues eso mismo lo podemos añadir, añadiendo algún texto más. Esto mismo, la semana que viene lo podemos colgar donde estén colgadas las intervenciones en la cátedra, porque estos, digamos, son textos que yo calculé que estaría bien haber leído antes de todos estos. A ver, son todo textos clásicos y de los más fuertes y de los más aceptables, ¿no? Y no son cualquier cosa. William James no es cualquier cosa. Max Weber, ni les digo. Rudolf Otto tiene la mejor obra para enfrentarnos a qué es lo sagrado, ¿no? Huntington tiene esa magnífica obra Teoría Política al Choque de Civilizaciones. Y este libro, que ustedes se pueden descargar, no tienen que ir a comprarlo en el puesto instalado en el fondo del teatro, como lo litié, pues es una cosa que hemos hecho Camps y yo para tratar algunos asuntos, no en 10 cartas. A ver, a la persona que preguntó cómo podremos ser uno, no hay manera. No está en el destino de la humanidad convertirse en una, en el sentido de que tú no le puedes decir a alguien, a un indio, que es que lo tuyo es mejor. Lo único es que trascendamos unos y otros hacia un nivel distinto, y eso es a lo que le llamamos ética. Es decir, cuando en tu forma ya no, aquello ya has llegado al límite, tienes que hacer un escalón hacia otra parte y decir, podríamos quizá compartir esto. Pero para eso la idea de compartir tiene que haber aparecido. Y realmente, solo a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es todavía muy joven, hemos admitido que existe una idea de humanidad compartida. Y no la ha admitido todo el mundo. Estamos en el camino, pero nadie sabe cómo puede acabar el camino. Lo que sí sabemos es, ninguna forma religiosa podrá dominar a todas las demás, ni sería conveniente, a pesar de que algunas están en ello y lo creen, que lo pueden hacer. Eso no va a tener éxito. ¿Qué cabe por el contrario? Algunos, algunas, podemos pretender la vigencia de una ética universal. Esto va a ser fácil, para nada. Para nada. Pero esto me recuerda a una cosa que escribió el Dalai, que es un tipo bastante original, el Dalai Lama, y que no estaba nada mal, porque dijo, bueno, las religiones son como el azúcar del té. El té es la ética. Es lo que tenemos que hacer que esté bien. Y luego cada uno le pone azúcar, le pone más azúcar o no le pone azúcar. Pero si no hay té, no hay té. La ética es el té. A donde tenemos que ir a parar es a eso. Pero claro,
la ética no es aceptada de la misma manera por todas las formas de vida. Y las formas de vida y las religiones son lo mismo, no son dos cosas diferentes. No están por una parte de las religiones. Y luego, de entre las religiones, las hay más fáciles de llevar hacia una ética porque la tengan antes puesta, y otras que no son tan fáciles de llevar hasta allí, porque no la tengan prevista, porque tengan solo una moral hacia adentro, ¿no? De hacia adentro todo, hacia afuera no. Y que tengan esa, digamos, espantosa simetría donde tu prójimo es exclusivamente el que es de tu misma condición y ningún otro. Que no quieran avanzar hacia ninguna idea universalista. Pero es el mundo en que vivimos. Es así. No es, nadie da un salto a mucho más allá de donde está. Lo que tenemos es esto. Y las otras preguntas me han parecido como más vinculadas a... miren, no me puedo poner a hablar del demiurgo ahora, sea usted serio. Tenemos que volver al demiurgo, pero es evidente que la idea de un dios creador, por ejemplo, no existía en la filosofía clásica griega, es una idea que viene de otra parte. Ni siquiera existe en el texto sagrado bíblico. Ya están el cielo y la tierra, solo que la tierra es informe y la que está es la ruá de Dios sobre las aguas. Si la idea de creación es nihilo, es una idea romana. Tardorromana y luego el demiurgo, pues está todo ahí bastante complicado. Y cuando ves la historia de la formación, yo cada vez admiro más a Agustín de Hipona, al que leo todos los inviernos, todas las tardes, una hora. Hay cosas que tengo que contarles para que luego no se extrañen, claro, porque Agustín de Hipona me parece un tipo que fue capaz de dar forma entera a la religión cristiana y hacer que el mundo que él imaginó durara 1000 años, porque 1000 años pensamos con sus ideas, durante 1000 años, no está nada mal. No está nada mal. Es una de las grandes inteligencias del mundo antiguo. Ahí hay muchísimo que se iba haciendo poco a poco. Venían trozos de muchos lugares. Y es imponente ver la construcción, ¿no? ¿Cómo se va haciendo la construcción? Después, ¿por qué no citar a ese tipo? Para no darle crédito ni citarlo. Verdaderamente a mí, lo que sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial y en parte durante la Segunda, el exterminio programado de las personas, me parece algo tan atroz que me parece que lo ensuciamos cada vez que lo citamos. ¿Qué es ese tipo de cosas? Mire, había un teólogo que le llamaba lo innombrable. Y creo que es lo mejor. Por respeto a la propia humanidad, es que es una cosa que no... O sea, va más allá de nuestra capacidad de entender el mal. Es el mal radical. Entonces, ahí tenemos que pararnos porque... No podemos transitar hacia ahí. Yo a ese tipejo no lo puedo nombrar, ni a otros. Cuando últimamente en cualquier peliculilla de 3¼ salen 4 nazis, yo me pongo de mal humor. Lo estamos trivializando. No. Es que no somos capaces de hacernos cargo del terrible mal ahí existente y por lo tanto dar un paso hacia atrás. Un paso de respeto absoluto. Ahí, pues por eso mismo, por eso no lo cito y además le digo a Victoria, no me da la gana de citar a semejante sujeto. No quiero. De la misma manera, ¿por qué no digo Jesucristo? Porque no soy griega. Jesús el Cristo, Jesús el Salvador. No, yo tendría que creérmelo para decirlo, pero creérmelo de un modo fideísta. Yo puedo decir, le acabaron llamando Jesús el Cristo y lo hemos juntado en Jesucristo. Pero la gente que estaba con él, ¿cómo le llamaba? Rabí. Oye, Rabí, me vino uno y me dijo no sé qué. Oye, Rabí, era un rabí importante si ni siquiera había estudiado en el templo. Era un rabí que la gente del templo no consideraba que fuera un rabí, ni mucho menos, era un tipo de Galilea. Que había bajado de allí, en fin, a molestar, más que otra cosa.
Entonces yo le llamo como le llamaba la gente que le conoció. A lo mejor es muy soberbio por mi parte, pero me parece que es un buen nombre. Y ni siquiera le llamo el Galileo, porque eso me parece una tontería. Se llamaba Yoshua, Yoshua ben Yusuf, Jesús el hijo de José. Los textos nos dicen que había nacido en Nazaret, otros nos dicen que había nacido en Belén, unos nos dicen que era nazareno, otros que era belemita. Los textos hacen sus ajustes con la propia tradición judía, de dónde tiene que nacer un profeta, dónde se vio un profeta en Galilea, cuándo ha habido tal cosa. Y a mí me parece que en todo caso las enseñanzas que están recogidas en esos textos son por lo general importantísimas. Son por lo general importantísimas y algunas decididamente espléndidas. Y por lo tanto no hay más que decir. Todo lo demás no estaría bien ni siquiera decirlo. Sé que me dejo en el tintero no sé cuántas preguntas, pero el Islam en Europa, pues queda dicho, o sea, el asunto es, ¿admitirá el Islam la gente más educada, más europeizada, más occidentalizada ante los terribles crímenes del Islam en este momento en algunos lugares? ¿Están teniendo respuesta por parte de gente musulmana? Porque ese es el quid. No que los demás digamos, eso es imposible, porque es que no estamos en aquel lado. Es que la propia gente que es musulmana diga, eso no es el Islam, no me representa y abomino de vosotros. Se lo he oído decir a muy poca gente musulmana, pero se lo he oído decir ya. Pero no decirlo de boquilla, porque hay dos maneras de decirlo, que es, eso no es el Islam, pero yo no intervengo, por si acaso. Sino firmando un documento donde se diga, hacer esto, hacer esto y hacer esto y hacer esto, es pecado en el Islam y en cualquier parte. Y esos documentos se están empezando a firmar en algunos sitios. A mí eso me da cierta esperanza. Gracias.